el seguimiento había dado los resultados esperados, ya que por fin Andrés había descubierto lo que tanto le interesaba averiguar. Con gusto habría corrido a encontrarse con Paquita, pero no era el momento para hacerlo. Tendría que esperar otra ocasión. Por el momento, le bastaba con saber en qué lugar quedaba situada la casa de Tatiana Martín. ¿Si están bien esos muñecos, Paquita, o cree que me equivoqué? No, no, yo creo que están muy bien y me van a servir. Me imagino que se estará preguntando por qué le mandé a comprar esos muñecos, ¿o no? No, no, para nada. Me imagino que deben ser para el loquito ese, el hijo de la empleada. A lo mejor simpatizó con él y le quiere hacer un regalo a manera de despedida. ¿De despedida? Sí, de despedida, porque me imagino que no solamente me mandó a llamar para traerle eso, sino que también se va a regresar ya para la casa. No, John Jairo, yo de aquí no me voy todavía porque apenas estoy comenzando a disfrutar este lugar. Pero ¿cómo va a decir eso, Paquita, si ya lleva casi 2 semanas aquí? No me diga que piensa quedarse por tiempo indefinido. Hasta que Tatiana me lo permita. Ay, es que aquí me siento más tranquila, ¿sabe? Tatiana es una mujer muy agradable, muy interesante. ¿Por qué me dice mentiras, Paquita? A lo mejor ni está pasando también en este moridero. Lo que pasa es que quiero huir de los problemas que le ha causado él. ¿De quién me está hablando? Mire, Paquita, yo no quería decírselo. Es más, no quería ni mencionárselo, pero... pero no me vaya a negar que usted está tratando de huir de Andrés Hidalgo. Él la está buscando, Paquita. Es más, hace algunas noches se atrevió a hablar conmigo para preguntarme en dónde quedaba esta casa. Ese tipo la está buscando, Paquita. Andrés Hidalgo la está acechando. Hizo muy bien en negarse a dar la información, John Jairo. Y no es porque yo tenga algo en contra de Andrés, no. Todo lo contrario. Creo que es la persona que yo más aprecio en este mundo, pero por el bien de los dos no podemos seguir frecuentándonos. ¿Por qué no me lo dice de una vez, Paquita? ¿Usted me cree bobo y que no sé qué es lo que está pasando? Ese es el hombre que usted siempre ha querido. John Jairo, por favor. Mire, Paquita, yo no sé si él la quiera, pero me supongo que no, porque lo único que hace es traerle complicaciones. Él es un hombre casado, no tiene derecho a molestarla como si la esposa no existiera. Es por eso que está tratando de huir de él, ¿no es cierto? Pero esta no es la forma, Paquita. Él es un hombre muy tenaz. Y ese capricho por usted le ha dado muy duro. Mire, John Jairo, yo preferiría que no habláramos de ese tema, ¿sí? ¿Pero por qué no, Paquita? Si somos amigos y no debemos tener tapujos. ¿Quiere que le diga una cosa? Lo que debe hacer es vender la casa. No, yo no quiero venderla. ¿Pero para qué quiere seguir viviendo al frente de la casa de él, Paquita? ¿Para atormentarse y seguir siendo objeto de tentación? No lo piense dos veces, Paquita. Usted debe alejarse de él. ¿Qué la detiene, ah? Dígame, ¿qué la detiene? Usted tiene plata, puede ir a vivir tranquilamente en otro sitio y conseguirse un tipo que la quiera de verdad, Paquita, sin temores. Una persona sencilla así como usted. Que aunque no venga de muy buena familia y se gaste las cifras de Andrés Hidalgo, la quiera de verdad y sin darle problemas. ¿Un hombre como quién, por ejemplo? Me alegra verlo, John Jairo. ¿Cómo está, doña Tatiana? ¿Ya lo ve? Feliz de contar con la compañía de Paquita, que seguramente se quedará conmigo por largo rato. ¿O no es verdad, Paquita? Supongo que hoy no tendremos que rogarle que se quede a comer, porque ya conoce el camino y sabe que no es difícil llegar a la carretera. ¿O todavía tiene miedo de perderse, John Jairo? Desde que salí de la casa de mi mamá he intentado casi de todo. Mire, he trabajado como mesero, como profesor de conducción, como modelo. Ay, pero yo no sé qué me pasa, doña Tatiana, que absolutamente nada me funciona. ¿No será que se dispersa demasiado y no se concentra en una sola cosa? El secreto del éxito consiste en dedicarse de lleno a un solo trabajo. Yo creo que eso es lo que le pasa a John Jairo. No alcanza a comenzar un trabajo cuando ya está buscando otro. Y la prueba es que apenas usted comenzó a modelar, al otro día quería ser actor. Ay, pero Paquita, usted sabe perfectamente que eso no fue culpa mía.
Eso fue culpa de gente envidiosa que no quiere que uno progrese. ¿Está desempleado ahora, John Jairo? Pues le estoy cuidando la casa a Paquita, pero eso no basta. Si quiere, yo lo contrato para que cuide la mía. No, Tatiana, muchas gracias, pero es que yo no podría venirme a vivir a esta soledad. Yo soy un hombre de ciudad, precisamente por eso dejé mi pueblo. Lástima, porque a veces necesitamos un hombre que se ocupe de ciertos trabajos pesados. ¿Qué fue eso tan horrible? No es nada. ¿Que no fue nada? ¿Cómo que no fue nada si eso fue un grito de un hombre? ¿No que en esta casa no había hombres? No fue un hombre, señor. Claro que sí, claro que fue un grito de un hombre y necesita ayuda. Voy a ver qué es. Yo voy con usted, señor. Paquita, por favor, no salgan. Paquita. Ay, don Andrés, tardó mucho en regresar. Estuvo jugando al tenis. No precisamente, Berenice. Fui a dar una vuelta. Reina Marcela y doña Vicky ya salieron. Sí, hace más de media hora, unos amigos vinieron a recogerlas. Y le cuento que iban elegantísimas porque se la pasaron toda la tarde arreglándose. Me alegra. Es bueno que de vez en cuando se preocupen por ellas y dejen de amargarle la vida a los demás. Sobre todo Reina Marcela, porque doña Vicky es mucho más fresca. ¿Te sirvo la comida? Sí, sí, por favor, tengo un hambre. Mientras me la sirve, me voy a dar un duchazo. Ay, don Andrés, cuidado con los zapatos. Mire, los tienes llenos de tierra. ¿Dónde estuvo, por Dios? El grito parecía venir de este lado, Paquito. Sí, yo también lo creo. Sabe que francamente no me gustó para nada. ¿Y usted cree que a mí sí o qué? Pero en todo caso, hay que ir a ver qué es lo que está pasando. ¡Ay! ¿Qué fue eso? No sé, Paquita. No sé, pero espéreme, yo voy a investigar qué es lo que está pasando. No, yo voy con usted, yo no me quiero quedar sola aquí, yo, Jairo, no. ¡Ay, Nicolás! Ay, este niñito otra vez. ¿Usted por qué viene a esta casa? ¡Usted no me gusta, bípido! Usted tampoco me gusta, culicagado grosero. ¿Qué es lo que está haciendo sonar ahí, ah? ¿Eh? Ya, no le diga nada. Es apenas un niño, John Jairo, por favor. ¡Nico! ¡Nico! ¿Qué estás haciendo aquí a estas horas? No te he dicho que tienes que acostarte temprano, ¿ah? Dame eso para acá y vete inmediatamente a dormir. O si no, te encierro en el cuarto de la boa. Lo que ustedes escucharon fue esto. Produce un sonido terrible. ¿Qué es el cuarto de la boa? Nada. Algo que inventé para amenazarlo. Y es a lo único que le tiene miedo. Pero ahora regresemos a la casa de la señora Tatiana. Los está esperando para terminar de comer. Vamos. Ella tiene la culpa de que ese niño sea tan agresivo. Si lo amenaza con meterlo en cuartos con boas. Paquita, mire, hágame caso, no se quede un minuto más aquí, ¿sí? Este sitio no me gusta, Paquita. Además, mire, le juro que yo escuché el grito de un hombre. O bueno, por lo menos de algo parecido. Es más, hasta lobos debe haber monte adentro. Ay, John Jairo, por favor, nos dejamos asustar por un inocente niño. No más. Paquita. Paquita, hágame caso, ¿sí? Regrese esta misma noche conmigo para la casa, ¿sí? Mire, yo le prometo que tan pronto me aburra acá, lo llamo y me recoge, ¿sí? Pero yo me siento muy bien aquí. Todo está bien. Don Andrés, ¿usted cree que todo está bien? ¿Que todo es normal, como usted dice? Berenice, yo me imagino que todos los matrimonios que no funcionan son iguales al mío. Yo no soy el único hombre que tiene problemas con su esposa. Yo no quiero meter mis narices, pero me apena todo lo que está pasando. Usted es una buena persona, pero debería tener más cuidado con lo que hace. ¿Qué es lo que estoy haciendo, Berenice? Yo sé que doña Reina Marcela no es perfecta. Al fin de cuentas, todos tenemos defectos. Pero si usted fuera más paciente con ella, a lo mejor cambiaría. Berenice... Ella lo quiere mucho. Ella grita y se desespera, pero porque lo ama. Porque usted lo representa todo para ella. Usted no querrá perderla, ¿verdad? Berenice, hay cosas que usted ignora y que yo no puedo ni debo explicarle. Así que hágame el favor de no decirme nada más. Aunque le parezca extraño, me parece bien que Reina Marcela está saliendo con algunos amigos. Por primera vez en mucho tiempo apruebo lo que hace.
Si Rina Marcela se resolviera a dejarlo, si pudiera entender que aquel matrimonio ya no funcionaría ni con un milagro, si consiguiera a otro hombre que le interesara y pudiera darle el amor y la felicidad que él no estaba en capacidad de ofrecerle. ¡Ay, si se resolviera a separarse de él! ¡Ja! ¡Qué distintas serían las cosas! Ya no podía hacer más para demostrarle su desamor y el profundo cansancio que le producía aquella carga matrimonial. A Rina Marcela le tocaba definir la situación, que ya era algo más que insostenible. Si te decidieras de una vez, Rina Marcela, si entendieras que yo no soy el único hombre, si podría darme la libertad que necesito. Parte, estoy de acuerdo con John Jairo. ¿Qué necesidad tienes de conquistar a ese mocoso insolente a punta de regalitos cuando lo único que hace es insultarte, sacándote la lengua y llamándote bípida? ¡Ay, me cachis! Más recontrabípido y superraquítico será él. Me he propuesto ganármelo porque me inspira mucha ternura. En cambio, a mí me dan unas ganas de ahorcarlo. Ay, tía Chabela, por favor. Con culicagados como ese se me despiertan los instintos de Herodes, porque está demostrando que es un hombrecito como todos los demás. Fastidioso, impertinente y plagado de mañas. Ya estuvo bien, Paquita. Ya pasaste 3 semanas en la casa de esta señora, que puede ser muy interesante y todo lo que quieras. Pero es hora de suspender la visita, porque de lo contrario terminarás aburriéndote. Yo no estoy aburrida. Yo me siento muy bien en este lugar. ¿Y por qué no le haces caso a John Jairo? Deberías vender la casa y alejarte lo más que puedas de Andrés para conseguirte otro hombre que pueda llenar tus expectativas. ¿Un hombre como John Jairo? No, como él, no, claro que no. ¿Tú no entiendes que con todos esos consejos que me estaba dando, se me estaba insinuando? Yo no sé qué tendrá metido en la cabeza, pero debo ponerlo en su lugar porque él es muy antojadito. Ah, no, de eso ni hablar. ¿Qué talito un tipo como el tal John Jairo, que es un digno exponente del machismo y que no sabe para dónde va porque es como una veleta? Nada, mijita, el hombre de tu vida será muy diferente. Lo vi en las cartas y te aseguro que es interesante, inteligente, sensible y amoroso. Será un hombre que te cautivará mucho más que Andrés, porque cuando se te presente no querrás saber de nadie más. Ahí está. ¿El hombre del que te estoy hablando? No, Nicolás. Ahí está subido en ese árbol y no me ha visto. Sí, ahí está, dispuesto a mandarte un pedradón cuando pases, porque es más malo que el diablo. Ten cuidado con ese cagoncito. Ah, no te preocupes. Esta vez me la adelantaré. Yo no quiero ser tu amiga hasta que no me lo digas como un caballerito y dejes de ser grosero conmigo. ¡Vipia! ¡Nico! ¿Dónde te has metido, Nico? ¿Nico?
Nico, no te habrás atrevido a meterte allí, Nico. Nico. Entonces me quedo quieta y me muero por todos los golpes que me diste. Bueno, te lo prometo, pero levántate, levántate. ¿Amigos o bípedos? Amigos. Sátira, ¿qué pasa? Está mal. Sigue muy mal. Trató de salir. ¿No estaba cerrada la puerta? No, no. Nico debió abrirla. Y es muy posible que esté adentro con él. No se desespere, Zéfira. Nico no está ahí. Hace rato lo vi caminar hacia el bosque. Retírese de ese lugar, le ordeno. Siempre y cuando dejes esa cauchera porque es mala. Es que con ella puedes matar a los pajaritos o me puedes matar a mí. No, Nico, es un arma elemental muy vulgar. En cambio, tus armas poderosas son muchísimo mejor. A mí me gusta. Pues a mí no. Y te la cambio por los muñecos. Listo, aquí está la cauchera. Gracias, bípida. No, yo no soy una bípida. A ver, ¿cómo me vas a llamar de ahora en adelante? Paquita. Eso es, así está mejor. Ven para acá. ¡Mua! Uy, me besaste. Sucia. Te digo que no me puedes besar. Solo las mamás pueden besar a los niños. Las mujeres no. Pero las amigas sí. Y nosotros ya somos amigos. Somos amigos, pero no me beses. ¿Por qué? Porque puedo quedar embarazado. ¿Embarazado? ¿A ti quién te dijo eso, Nicolás? ¡Nicolás! ¿Qué estás haciendo aquí? Te he dicho que no te alejes de la casa. Él está conmigo, Zéfira, no se preocupe. No se le acerque. No le regale cosas, por favor. Nicolás es un niño muy grosero y no quiero tener quejas de él. Él es un niño que necesita afecto y necesita comprensión. Él no puede vivir aislado de la gente. Así que no me pida nada, Zéfira, porque lo voy a seguir tratando. Cálmate, por favor, y no vengas por aquí. Quédate en tu cuarto, porque no estás bien todavía. ¿Me prometes que lo harás? Necesito que te recuperes. Tengo una visita importante, así que no lo eches a perder todo, por favor. Necesito que te recuperes. A pesar de que por momentos la atmósfera se volvía misteriosa, nada anormal parecía ocurrir en la casa de Tatiana Martín. Paquita se sentía más tranquila, sobre todo al haber logrado romper el hielo con el travieso Nicolás, cosa que no parecía complacerle mucho a Zéfira. ¿Qué pintas, Nico? Pinto a Kenneth. ¿Kenneth, el hermano de Tatiana? Sí, este es él y este es el avión que va para Marriscos. ¿Marriscos? ¿Qué es Marriscos? Es una ciudad que queda muy lejos. Que hay que viajar en avión porque hay que atravesar el mar. Ah, tú quieres decir Marruecos. ¿Y te gusta Kenneth? Sí, Kenneth me gusta. Y cuando sea grande quiero ser como él. Porque él pinta muy bonito y puede viajar a todas partes. ¿Sí? ¿Y lo admiras? ¿Qué es eso? Lo que quiero decir es que te debe gustar mucho. Porque cuando uno quiere ser como alguien, es porque lo admira. Cuéntame cómo es Kenneth. Es alto, fuerte
Y además es muy amable. Cuando vuelve, me trae juguetes, zapatos y ropa. Pero no ha vuelto y lo extraño mucho. Ay, pero no importa, porque ahora me tienes a mí que soy tu amiga. ¿No te basta con eso? Te digo que no me puedes besar porque puedo quedar embarazado. A ver, Nicolás, ¿qué es estar embarazado? Cuando una persona besa a otra, le prende unos microbios y hace que se engorde y tenga bebés. Y eso no quiero que me pase a mí. Pero es que eso no te va a pasar a ti porque los niños no pueden tener bebés. Son las niñas y no basta con un beso. ¿Entonces cómo? Entonces, eso te lo tiene que explicar tu mamá. Pero me imagino que no lo ha hecho bien porque todo lo que estás diciendo te lo debió haber dicho ella, ¿o no? Eso es mentira. ¿Pero cómo? Si mi mamá nunca me dice mentiras. Claro que yo no digo mentiras, porque es tal y como te lo conté. Pero Paquita dice que no es cierto. No hables con ella, porque no me gusta. A mí sí me gusta. Y mire que me regaló muñecos igual que Kenneth. ¿Qué le has contado de él? Que se fue en un avión. No debes contarle nada. No debes hacerlo. Mamá, ¿estás embarazada? No, claro que no. Contigo es suficiente. ¿Por qué me preguntas eso? Porque siempre estás gorda. Bueno, es que yo soy gorda porque... porque yo soy gorda por naturaleza. Y así te vas a poner tú si sigues comiendo demasiado. Pero yo no voy a quedar embarazada porque Paquita me dijo que los niños nunca quedaban embarazados. No, claro que no. Solo quedan embarazadas las señoras que se casan y encargan sus bebés a París. ¿Y cómo los encargan? Pues escriben una carta pidiendo un niño o una niña, según la conveniencia, que puede tener la piel blanca o la piel oscura y puede traer los ojos azules o los ojos muy oscuros. Entonces Dios recibe la carta y enseguida envía el bebé, que lo trae la cigüeña en el pico y lo lanza por la chimenea. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Yo caí por esa chimenea? Sí. Híjole, me debí dar muy duro. Y en toda la cabezota. Por eso es que eres tan inquieto y preguntas cosas que no debes preguntar. Los niños deben hacer preguntas y en lo posible se les debe responder con la verdad. Todo lo que le dice lo confunde y eso es malo, Séfira. Nico, te prometo que yo después te lo explico. Ahora voy a lavarte las manos porque vamos a almorzar. Hoy te sentarás a la mesa con nosotras ya que te has hecho amigo de Paquita. ¡Bravo! ¡Bravo! Hoy me sentaré a la mesa como un señor grande. ¡Bravo! Señora, no me gusta que esa muchacha hable con mi hijo. Nicolás podría contarle cosas que son inconvenientes. ¿Qué podría decirle si no sabe nada? Déjelo que hable con quien quiera. Señora, yo tengo mucho miedo. Lo mejor sería que su invitada se fuera. No se irá. Deseo que se quede porque por algo la invité. Paquita me tranquiliza y me sirve de compañía. No voy a estar en paz hasta que no llegue Kenneth. Nunca la había esperado tanto como ahora. Thank you.
parecer, la primera salida de Rina Marcela había bastado para que su estado de ánimo cambiara. Pues en los días siguientes intensificó su vida social, invitando a sus nuevas amistades, lo cual complació enormemente a Vicky, quien estaba de plácemes con el cambio que se estaba operando en su adorada nenita. Da gusto verla así, ¿no te parece, Claudita? Hace tiempos no veía sonreír a Rina Marcela. Es que esto era lo que le hacía falta. ¿No te lo decía? Tu hija debe estar rodeada de gente agradable y que le haga más amena la vida, en vez de estar sufriendo por el desentendido de Andrés. Eso mismo me cansé de repetirle, pero no quería entrar en razón. No, mija, es que uno puede idolatrar al marido, pero no llegar al grado de arruinar la vida por él. Mira, Vicky, Andresito puede ser muy querido y todo lo que tú quieras, pero si a él no le importa ya la relación, Rina Marcela no puede quedarse al lado del machacadero esperando que le tiren un pedazo de carne, por Dios. Ay, a propósito de Andrés, creo que debo ir a hablar con él. Está encerrado en su cuarto. ¡Ya vengo, amiga! ¡Ay, de qué chiste me perdí! Siga, doña Vicky. Andrés, ¿quieres bajar a charlar con nuestros invitados? Si vieras qué personas tan agradables. No, prefiero quedarme aquí mientras ustedes los atienden. No estarás molesto por el ruido que estamos haciendo, ¿no? No, ni siquiera los había oído. Ni tampoco te molesta que mi nena esté muy entretenida con unos señores que parecen muy interesados en ella. Te cuento que hay uno que le cae muy bien. Doña Vicky, no hace falta que me diga esas cosas. Usted sabe perfectamente que puedo sentir cualquier cosa, menos celos. Sí, claro. No sé por qué a veces digo tanta bobada. Doña Vicky, le agradezco lo que está haciendo por mí y por su hija. Sé que la guían sus buenos sentimientos. Y eso se lo tengo muy en cuenta. Me alegra que lo tomes así. Y traiga más whisky con mucho hielo. Bueno, ¿me permites un minuto, Rina? Claro. Te quería comentar que el próximo sábado vamos a hacer una fiesta en el club. Me encantaría que asistieras. ¿Puedo contar contigo o no? Sí, me gustaría mucho ir. Hugo. Claro que me imagino que irás acompañada de tu esposo. Pues a Andrés no le gustan mucho las fiestas. Ya ves que no asiste ni siquiera a las de su propia casa. Entonces tendrás que pedirle permiso para que te deje ir. A ningún hombre le gusta que su mujer se escape con desconocidos, ¿o sí? ¿Sabes que no tengo que hacer nada? Hace mucho tiempo Andrés y yo dejamos de pedirnos permiso. Que se disipara, que conociera a otros hombres. Eso era lo que él estaba esperando. Era cierto que aquella posición le mortificaba, pero entendía que no había otra salida. Rina Marcela era una mujer joven y atractiva y debía defender su vida como él quería defender la suya. La vida solo se vivía una vez y la suya le pertenecía a Paquita, a quien no renunciaría por nada del mundo. ¿Te gustó la comida, Nico? Sí, estaba muy rica, Paquita. ¿Puedo comer más? No, señor. Ya has comido demasiado y te pueden dar pesadillas. ¿Qué son pesadillas? Cuando uno come mucho y viene el diablo y nos hace cosquillas en la barriga para que devolvamos los alimentos. Eso no es cierto, señora. Los diablos no existen, Nico, y mucho menos los diablos que hacen cosquillas. Pero sí existe el mal de estómago, así que hazle caso a tu mamá y no comas más de la cuenta, Nico. Bueno, me voy a dormir. Que pases buena noche, Nico. ¿Me regalas un beso, Paquita? Sí, bueno, ven. Los diablos no existen, mucho menos los que hacen cosquillas. No le diga esas cosas, Zéfira. No está bien que el niño se llene de miedos. Sí, señora. Me alegra que se haya ganado a Nico. Le conviene escuchar otras respuestas que no sean las de Zéfira. Sí. Tenía que hacerlo antes de marcharme. ¿Marcharse? ¿Quién habla de marcharse? Tatiana, yo creo que ya fue suficiente con esta visita, de verdad.
Usted es una mujer muy amable y yo no puedo abusar de su hospitalidad. Así que mañana mismo llamo a John Jairo y le digo que me recoja. Paquita, nadie le está pidiendo que se vaya. No, yo sé que no, pero es que ya no puedo dejar mi casa más tiempo sola. John Jairo la está cuidando. No debe preocuparse por ella. Sí, pero es que de verdad tengo que regresar. Yo creo que es mejor suspender esta visita. No me diga eso. Ahora cuando apenas me estoy acostumbrando a su compañía, igual que Nico. Él se resentiría si usted lo deja ahora que la está apreciando. Ese niño no entrega su amistad tan fácilmente. Lo sé. Él es un niño adorable y usted es una excelente anfitriona. Pero de verdad... No hay pero que valga. Usted no se va todavía, porque la necesitamos. ¿Me va a demostrar cómo es que lee las cartas? No, pero es que yo no creo que valga la pena lo de las cartas. Es una tontería, Tatiana. Me aseguró que sabía leerlas porque una tía suya le había enseñado. Y lo va a hacer esta noche, Paquita. Todavía tenemos muchas cosas que aprender la una de la otra. Muchas cosas. No estaré distrayéndola de sus actividades. Puede estar tranquila, porque yo no escribo todas las noches. Hay momentos en que la mente se me queda en blanco. La inspiración solo viene de vez en cuando. Y la estoy esperando. Es como una especie de información que necesito para poder trabajar. ¿Está lista? Sí. Tomé 7 cartas sin descubrirlas. Descubra una, por favor, la que quiera. Es la carta que la representa a ella. Si la ha sacado en primer lugar, es porque es una mujer egoísta, que solo piensa en ella y que antepone sus intereses sobre el resto de la humanidad. ¿Ocurre algo, Paquita? No, no, nada. ¿Qué significa esta carta? Esa es la carta que la representa a usted. Descubra otras 2, por favor. Hay 2 hombres muy importantes en su vida. El primero parece estar un poco lejos, ausente. Es como si fuera alguien muy importante de su pasado. No sé, podría estar muerto, no estoy segura. Es como si fuera el recuerdo de alguien a quien usted quiso muchísimo. Y siempre estuviera presente en todos los actos de su vida. Sin duda se refiere a mi esposo, a Santiago Osorno. No puedo, ni quiero olvidarlo. Y es cierto que está presente en cada momento de mi vida, como si no hubiera muerto, como si siguiera vivo aquí, en esta casa. Cercano. También es muy importante en su vida. Supongo que es Kenneth, mi hermano. ¿Sabía que Nicolás lo admira mucho? Dice que quiere ser como él. No le falta razón. Es un hombre que se hace querer tan pronto se le conoce. Resulta irresistible, especialmente para las mujeres. Es sensible, caballeroso, muy inteligente. Un hombre fuerte que se le mide a los desafíos y está siempre dispuesto a traspasar los límites. Además, y deseado, pero a la vez sencillo, sin pretensiones y despojado de toda vanidad, a pesar de que tiene mucho de qué jactarse. Usted me está describiendo al hombre perfecto. No es porque sea mi hermano ni porque lo quiera mucho, pero Kenneth es bastante especial, eso se lo puedo asegurar. Descubra 2 cartas más, por favor. ¡Ah! ¿Qué es eso tan horrible?
¿Ocurre algo? Su gesto no es bueno. No. Descubre las cartas que sacó antes. Todas las que le faltan. ¿Qué quieren decir todas estas cartas, carajo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Es la combinación del mal, de lo demoníaco. Algo que nunca sale. ¿Qué pasa, Paquita? ¿Por qué se queda tan silenciosa mirando esas cartas como si estuviera descubriendo algo muy malo? No sé, es que a lo mejor a mí también me pasa lo mismo que a usted. No todas las noches tengo la inspiración para leer las cartas. Y definitivamente esta noche estoy fallando. Continúe. Sin temores. Ya me está intrigando. No, Tatiana, es que yo no estoy en condiciones de leerle las cartas. Además, no me haga caso. A una persona tan intelectual y de tantos conocimientos como usted, le debe parecer tonto esta cosa de las cartas. No me parece tonto. Porque de esas cosas que parecen triviales, se alimenta mi imaginación. Yo escribo acerca de las cosas que descubro día a día. Así que no tenga miedo de decirme lo que sea. ¿Usted ha tenido conocimiento de un asesinato cercano? Un asesinato cercano. Alguien a quien conoció no hace mucho tiempo. Una persona que fue víctima de un crimen. Es posible que tenga conocimiento de un crimen. Un crimen que estoy preparando para la última de mis novelas. Tiene razón, Paquita. Es mejor que dejemos las cosas como están. Posiblemente esta no sea la mejor noche para la lectura de las cartas. Descanse, Paquita. Parecía muy tranquilo en aquel lugar, pero la noche siempre traía un no sé qué de incertidumbre. Paquita aún no terminaba de acostumbrarse a aquellos sonidos nocturnos que se le antojaban misteriosos. Ya no se trataba del silbar del viento, ni del ruido de las hojas de los árboles que chocaban unos contra otros. Era algo más. Algo que desconocía. ¡Sefira! ¡Sefira!